estamos, señoras y señores. Acá estamos en el Estadio Santa Laura, ya en vivo con la fecha 11. Salida del Poncho Parón. Acá estamos en la compañía del Vichy Borg y Jorge Cubillas. La pelota filtrada por la izquierda. Arriba San Pedri. Y el Nacho González avisó el toro. El carrerón del Chueco Vena por la izquierda. Se quedaron los centrales de O'Higgins. Metió un furioso cabezazo. No le puedes dar un centímetro al toro. Vota por el jugador experto, dice, este partido ingresando a tncsport.cl o escaneando con tu celular el código QR pantalla. Contigo elegimos juntos al jugador experto. Cuando viene Marina abajo, responde Peranis. Juega bien el zurdo. Juega bien Marín, tiene una posición un poco sacrificada porque tiene que ir sobre el lado izquierdo. Otra falta más al Tucu. Queda lastimado también el infractor, que es el Simbi Cuevas. A ver si hay un choque. Pero cae después, Cuevas. Atento al rebote, dice Jora. Salvo Diego González. Ojo que tiene bonita pegada Matías. Bien inteligente. Chapata fosforescente. Acá está Matías. ¡Gol! Zurdo, me parece que rebotó un jugador de la Católica. Llega tarde Peranis. Primer tiempo, el partido caliente en Santa Laura. 21 minutos. Pinares espera a Isla. Le quiere cerrar a González. Levantó la pelota al Guaso, la hizo bonita Isla. Pinares cayó en el lateral izquierdo. Acá está Isla. El toque descarga buscando a Pinares. El centro a media altura. La quería Tapia. Aplaude San Pedro y da un pique y el Nacho González se quedó con el balón. Ese centro con rosca que no llega a tocar la Tapia, pero Nacho González tiene que esforzarse. O'Higgins, el balón que viene por aire, la quiere Moreira, salida de Isla. Marín, la pelota por aire. Voló Peranis. Ahora tiro de esquina, acá está Pinares frente a la pelota. El balón por aire, la quiere Ampuero. ¡Oh! De zurdo al Poncho. Y el vertical derecho vino en auxilio del Nacho González, que estaba paralogizado. Se salvó Higgins. Lo tuvo Parot en el empate de la Católica. Media vuelta de Parot, aquí vemos el centro. Nacho González nada que hacer, pega en el palo. Se salva el equipo de Rancagua. Tiro libre roja de la casa de los chilenos, pelota para San Pedri. ¿Cómo se las ingenia? El toro San Pedri, 3 en la barca, triunfó en las alturas. Metió el cabezazo y repele. Y gana el Nacho González, el portero de O'Higgins. ¿Qué jugador? Hernández, este es el Tucu. Sortea la marca del toro San Pedri. Y la pelota por este otro sector. Ojo que rápido y furioso. Se viene el Falco, el uruguayo Castro, por dentro estaba el Bar, acá está Castro, ¡Castro! ¡Qué contra! De un Castro que está haciendo esfuerzos interesantes, usted lo dijo, es un jugador potente, un jugador rápido, que si tiene espacio va a hacer mucho daño. Hay una amarilla para Burdizo, que tiene un buen jugador en el segundo palo, la pelota por aire, cabezazo, estuvo notable el Nacho González, por arriba Burdizo y González junto al palo de la mano izquierda, tras este tiro de esquina y bien pudo ser el empate de la Católica, lo presiona la Católica, así como en el primer tiempo, ahorita jugaba Binares, centro, está, mire qué control, con control. Después una levantadita así sobre la cabeza del jugador Higgins. Un centro atrás, un cabezazo que no llega a dañar justamente al Nacho González. Yo haría un enroque en O'Higgins. El oficio de Pedro Pablo Hernández. La cambió cortita, la viene buscando Torrealba. Este es Brian. Las balas picaron cerca del palo de la mano izquierda de Peranis. El Poncho Parot. Saavedra. Ojo que viene Isla, está el toro. Isla fue muy generoso
me parece San Pedri se llenó de generosidad porque la pudo empujar y le dice, hágalo, hazlo tú, Guaso. Era el empate de la Católica. ¿Me lo puede explicar, Vichy? No, no se lo puedo explicar porque además sí le habrá pensado. Este está a un gol de un récord. No sé si fue tan fuerte lo de Isla. Se revuelca en el piso el Tuco Hernández, amonestado. Sí, señor, tarjeta amarilla. Vamos a ver, hay falta. Sí, mire, hay un pie arriba. No sé si lo puedo llamar del VAR porque es una plancha. ¿Se podría ir expulsado el Guaso Isla? Sí, lo que dijimos, tiene que ser llamado por el VAR. Va a entender el árbitro, como lo han entendido en el VAR, que hay una plancha, una pierna elevada. Ahí va, saca la amarilla. Se va. Queda con 10. La Católica expulsado Isla. Sí. Salida de Mena. Apurando Orbazábal. Castillo. Díaz. El Toño Díaz. La pelota para Diego Fernández. Estuvo notable. Peranich. Le achicó a lo Neuer. Le leyó. Mire qué interesante. No se da vuelta nunca. Cosa que los arqueros a veces ante la violencia del disparo optan por girar su cabeza. Señoras y señores, amigos de TNT, nada más, partido terminado. Santa Laura, Universidad Católica 0, Higgins 1.